Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y los estaré acompañando los próximos minutos para que juntos descubramos bastante de estos hábitos saludables que tenemos que tener. No estoy sola, hoy tengo una nueva compañera porque Luisa está en otros compromisos, pero me encanta porque ya hace parte de la casa de Telemedellín, es una gran compañera. Juliana Gudelo, bienvenida, ¿cómo estás? Manuela, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos ustedes los televidentes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estoy muy contenta de compartir estos consejos y estos contenidos que hoy tenemos preparados para ustedes, de estilos de vida saludables, para vivir mejor, para vivir contentos. No solamente reflejarlo por fuera, sino también sentirnos contentos, sentirnos bien por dentro. Así es, 9:35 de la mañana es esa cita que ustedes tienen con la vida saludable. Recuerden que también tenemos una repetición a las 5 de la tarde. Desde ya les digo la línea telefónica por si nos quieren llamar, nos quieren saludar, 268-6033, y desde ya les vamos a contar cuáles son los temas que tenemos el día de hoy. Antojemos a los televidentes. Primero vamos a hablar de esas afecciones oculares, que muchas veces nos descuidamos, no tenemos el control de revisarnos periódicamente, de tener ciertos ejercicios con nuestros ojos, porque no es solamente ejercitar todo nuestro cuerpo, sino que también tenemos que estar pendiente de este órgano tan importante que son los ojos. Son unas afecciones que, de no ser diagnosticadas a tiempo y con un tratamiento por parte de los especialistas, oigan, puede causar ceguera. No es de tener miedo, pero sí de ser muy juiciosos con el tema. Así es, mucha responsabilidad con esa salud visual. También vamos a tener a la doctora Cristina Álvarez, ella es especialista en medicina china y nos va a hablar sobre la acupuntura, esta terapia para qué nos sirve, quiénes pueden acudir a esta. Entonces vamos a tener a esta persona que nos va a contar sobre este tema y también posiblemente vamos a tener una rutina de ejercicio ahí. Eso, si tenemos todo el tiempo disponible para eso, vamos a hablar también de ejercicio. Y también tenemos algo muy bueno preparado para aquellos que se comprometieron este año a tener una buena alimentación. Acá les mostramos que no es difícil cocinar, que son implementos, productos que ustedes tienen en esa canasta familiar. Entonces, muy pendientes. Así es, vamos a tener esa receta saludable, pero desde ya los invitamos para que ustedes se conecten con la frase del día aquí en Mi Parque, tu casa. Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. Y así es, Manuela, eso nos recuerda un poco que a veces sonamos muy clichésudos al decir vivamos el aquí y el ahora. Y total, sí, así es. Muchas veces vivimos como en ese piloto automático, como que nos despertamos y decimos, bueno, vamos a hacer ya la rutina, lo que estamos acostumbrados a hacer. A veces somos justicieros de nuestra propia vida. Así es. Y somos, a veces nos juzgamos mucho, no, tengámonos paciencia, tratémonos con amorcito. Si no lo pudimos hacer ayer, hoy es un nuevo día. Como dijo doña Jenny, o sea, mi mamá esta mañana, Manuela, ayer fue ayer, hoy es hoy, así que lo que pasó anoche lo deja ahí y hoy tiene un excelente día. Y tiene toda la razón doña Jenny, así que un saludo para ella también. Pero es momento de empezar a hablar de esos temas que tenemos aquí en Mi Parque, tu casa, y por eso quiero saludar a la doctora, a la oftalmóloga, especialista en córnea, segmento anterior y cirugía refractiva, Marta Luz Zuluaga. Bienvenida a Mi Parque, tu casa, ¿cómo estás? Sí, gracias por la invitación. Bueno, Marta Luz, entonces, vamos a hablar entonces del glaucoma, que uno cree y uno lo ha escuchado, es ese tipo de palabras que uno dice, ah, sí, yo lo escuché y eso le dio a la vecina del vecino muy por allá, pero nos puede tocar a cualquiera. Claro que sí. El glaucoma es el aumento de la presión del ojo. Le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad. Es mucho más común en las personas mayores de 40 años y que tienen herencia familiar de glaucoma. Pero también los niños pueden nacer con glaucoma, o las personas pueden tener glaucoma por secundario a inflamación del ojo, a traumas, a cirugías, y es muy importante diagnosticarlo a tiempo. Doctora, revisando algunas cifras de la Asociación de Especialistas de Oftalmología en Glaucoma, decía que cerca del 59% de mujeres padecen de esta enfermedad ocular. Nos decían que, por ejemplo, en el 2020 se podría estar estimando entre un 79.6 millones de personas. Por ejemplo, acá en el Valle de Aburrá son 4 millones de personas más o menos, y se dice que es más el porcentaje de mujeres. ¿Por qué esta particularidad? Claro que sí.
Hay diferentes tipos de glaucoma. El glaucoma, como les decía, es mucho más común en personas mayores de 40 años y hay cierta predisposición. También en algunas razas, por ejemplo, los afrodescendientes pueden tener glaucoma. En las mujeres se ha visto sobre todo relacionado con la miopía o, digamos, otras cosas relacionadas con las mujeres como los trastornos hormonales, pero realmente el glaucoma que uno ve más en las mujeres es el glaucoma de ángulo estrecho. No es el glaucoma más común, pero sí es muy común. El más común es el glaucoma crónico de ángulo abierto. Pero lo más importante de todo esto, primero, no es preocuparse, como decías al principio, sino consultar. Consultar a tiempo porque, como vemos, es una enfermedad muy importante. ¿Y el problema cuál es? Que es asintomático, o sea, la persona no se da cuenta de nada y cuando consulta puede ser muy tarde y el daño es irreversible. Muy bien, quiero en este momento que nos entreguen una imagen para que podamos entender cómo funciona el ojo y entender que no es simplemente el ejercicio de que estoy viendo y ya, sino todo lo que hay detrás de esto. Ahí estamos viendo en pantalla. Claro que sí, entonces les voy a explicar un poco. Uno ve ese pequeño órgano que es el ojo y les cuento que hay oftalmólogos pues, que se llaman los oftalmólogos generales, pero otros nos dedicamos a cierta parte del ojo. Yo, por ejemplo, estudié una parte que es solo la córnea hasta el cristalino. Hay personas que se dedican a la parte de atrás del ojo que se llama la retina. Esto para explicarles que el ojo es supremamente complejo. El ojo puede ser muy pequeño, pero es un órgano, primero, muy valioso y, segundo, que tiene muchísimas cosas que se pueden enfermar. Entonces, como vemos en la imagen, uno por dentro, en la parte grande del ojo que se llama la cavidad vítrea, uno tiene un líquido que se llama el humor vítreo. Cuando aumenta la presión del ojo, el humor acuoso, que es el líquido que está en la parte de adelante del ojo, como que no tiene por dónde salir. Háganse de cuenta que el desagüe del ojo se dañó y aumenta la presión del ojo. Es como si yo tengo un globito, pues lo que llamamos aquí en Antioquia, una bombita pues de fiesta, y la inflo, pues la bombita va a explotar. El ojo no explota, pero el ojo, al aumentar la presión, va acabando con el nervio óptico, que es el que conecta el ojo con el cerebro. Bueno, usted ahora nos decía que es asintomático, pero de pronto podemos tener ciertos síntomas que podamos decir, si de pronto estoy sufriendo de esto. Por ejemplo, uno si está sufriendo astigmatismo, pues uno empieza como a ver borroso o está leyendo y se cansa un poquito más, o de lejos uno muchas veces ya no acostumbra como a leer esos letreros como tan, antes los veía como más nítidos. 20-20. Eso es. Sí, a ver, el glaucoma puede tener síntomas, pero no todos los tipos de glaucoma. El más común, que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, es muy silencioso. Hay otros glaucomas que sí causan dolor, mala visión, molestias con la luz, o sea, que la persona no puede ver bien. Sí. Y, ¿cuál está? Aquella. Y además, hay el glaucoma agudo de ángulo estrecho, sí es supremamente sintomático, o sea, es un glaucoma que da mucho, mucho, mucho dolor. ¿Cómo se puede detectar el glaucoma? Primero, lo ideal es ir a revisiones periódicas por lo menos una vez al año. El oftalmólogo, los que han ido, supongo que todos hemos ido a revisión, pues toma la visión, hace un examen en un aparato especial que se llama lámpara de hendidura, toma la presión, que incluso eso es como muy molesto porque algo se acerca al ojo, pero es supremamente importante, y va a revisar todas las partes del ojo, empezando de afuera para adentro. Acá, como vemos en la imagen, vemos el ojo. Uno primero revisa desde los párpados hacia adentro, encuentra la córnea, la pupila, que es esa entrada de lo que nos permite la entrada de luz al ojo, que es ese agujerito negrito. Después tenemos el cristalino y a veces nos dilatan la pupila para poder ver la retina, que es lo que hay dentro del ojo, y el nervio óptico. Cuando el médico observa el nervio óptico, puede detectar si el nervio está sufriendo por glaucoma. Y ahí se ordenan unos exámenes. Pero lo más importante, como es una enfermedad silenciosa, deben consultar cada año al oftalmólogo y más si tienen antecedentes familiares de glaucoma. El tema de la lágrima. Muchas veces se confunde por la presión que tiene el ojo y pues ahora con el tema de las pantallas se empieza a tener
tantas horas, tantos minutos, sí, y uno es pegado antes del celular. Malas costumbres. Sí, además porque empezamos a tener también a los menores que ya empezaron el colegio, entonces están en alternancia, entonces empiezan a consumir no solamente el televisor, sino el iPad del juego, el computador para poder estudiar, y empezamos a entender que ya entonces empieza a haber un ojo seco y empezamos a identificar que el ojo se empieza a cansar más, pero como uno cree que nada le pasa, uno se va derecho con el tema. Entonces, ¿cuál es, también es esa recomendación para los menores? Así no tenga esta herencia, entender que esta es la nueva realidad y que en esa nueva realidad tenemos que estar, si antes estábamos alertas, en ese momento tenemos que estar alertas y atentos a esa salud visual. Claro que sí. Entonces, yo les diría, las principales recomendaciones son, a pesar de que estemos en pandemia, no dejen de ir al médico, por lo menos una vez al año. Con las pantallas, no nos podemos quedar sentados todo el tiempo acá, sino que uno está trabajando en el computador, tableta o celular, y uno más o menos cada hora debe mirar a lo lejos, enfocar algo, si tiene un patio, si tiene un cuadro, lo que sea, enfocar, hacer el esfuerzo de enfocar, parpadear y luego volver a la pantalla. Enseñémosle eso a los niños. Tratemos de que en las horas de descanso, porque yo tengo hijos y lo sé, ellos a veces siguen en la tableta. No, 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 venga, afuera, a montar en bicicleta, venga, mire pájaros, venga, juegue con el perro. O sea, hay que no solo ejercitar los ojos, lo que decías tú, que es aumentar el parpadeo, mirar a lo lejos, sino que también hagan actividades al aire libre en lo posible. Y uno también, porque aquí nos ha pasado que nosotras somos hasta la noche y somos ahí todas conectadas y hay un momento de silencio porque todos estamos tan concentrados que ni siquiera lubricamos el ojito, sí, no utilizamos ni siquiera las hojitas, si es la recomendación obviamente del especialista, pero ni siquiera parpadeamos. O sea, ese ejercicio tan sencillo, que lo que hacemos es que nos sumamos a eso y no hacemos, y es tan importante la lágrima en el ojo. Y después rematamos en la casa, prendemos el televisor o nos leemos un libro, entonces nunca dejamos descansar los ojitos. Así es. Un órgano tan importante. Se me ocurre algo. Nosotros, las personas que de pronto sufrimos como otro tipo de problemas oculares, por ejemplo el astigmatismo, la miopía, que a veces somos un poco desjuiciados como con las gafas, ¿esto también influye mucho? ¿Es propenso a que uno pueda sufrir también de glaucoma? No. El glaucoma definitivamente es una enfermedad hereditaria en la que el líquido del ojo no tiene para dónde salir. Básicamente eso es lo que ocurre y aumenta la presión del ojo. ¿Qué pasa cuando uno no usa gafas? Que es muy común. Las abuelitas decían, se le va a dañar el ojo. Sí. No, el ojo no se daña, pero uno sí se cansa. Empieza a doler la cabeza, empieza a doler detrás de los ojos. Al final del día el ojo es chiquito, rojo, cansado. La idea de las gafas es ayudarle a la persona a ver mejor. Las gafas, o sea, no usarlas daña el ojo, pero usarlas sí va a favorecer que veas mejor, que estés más descansado, que todo se vea más nítido. Esto es importante aclarar una cosa, en niños menores de 12 años sí tienen que usar las gafas. ¿Por qué? Porque la visión se está desarrollando. Si no usan las gafas, el ojo queda perezoso o ambliopio. Quiere decir que el ojo no alcanza su potencial visual, y cuando el adulto ya se quiera poner las gafas, ya no le van a servir. Entonces, a los niños, sí hay que obligarlos a usar las gafas, si las necesita y si son formuladas adecuadamente. Muy bien, doctora. Finalmente, esa recomendación, pues ese llamado que hay que hacer en este momento, no solamente para el cuidado de los pequeños, sino de estas personas que están haciendo teletrabajo y de todos que estamos en este momento activados en las redes sociales y que lo que hacemos es consumir mucha pantalla, mucha luz azul. Entonces, entender que un buen diagnóstico, un diagnóstico a tiempo puede cambiar su calidad de vida, puede de alguna forma ser tratado. Entonces, ¿cuál es ese llamado que le podemos hacer a las personas, y más cuando estamos hablando del glaucoma? Claro que sí. Lo más importante es, no olviden consultar al médico ante cualquier cosa. A veces uno dice, ah, eso es una boba, eso debe ser ojo seco. No, entonces primero consultar al oftalmólogo. Segundo, si salen a la calle usen gafas oscuras porque vivimos en el trópico. No dejen pasar ningún síntoma ocular, una alimentación balanceada. Y en cuanto al glaucoma, muy importante consultar por lo menos una vez al año al oftalmólogo. Doctora, muchísimas gracias. Algo muy importante también que yo creo que es que podemos compartir con nuestros televidentes es que no se automediquen.
vayan a los especialistas, no se confíen, que el vecino me recomendó esto o el de la farmacia me dijo que esto me podía servir. No, de verdad que los ojos son un órgano muy delicado de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por toda esta información que usted nos trae, todas estas dudas que nos despeja, y a ustedes los invitamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya volvemos con más consejos de vida saludable. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque hoy nos acompaña Patricia Castrillón con muy buenas recomendaciones que nos tienes el día de hoy. Hola, Manu. Muchas gracias por la invitación y sobre todo a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Porque es que yo veo ese tarrito y estoy... A ver, ¿de qué se trata? Vamos a hablar del calostro bovino. ¿Conocías de pronto más o menos el término? ¿De qué se trata? Lo conocía para las mamás. Exactamente. Pero digamos, el bovino, el calostro bovino, no tengo ni idea. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso por qué? Porque hoy es una buena recomendación saludable. Porque es una buena recomendación, como lo acabas de decir tú, Manu. Porque el calostro bovino es la primer lechita que sale de la vaca hacia su cría. Es decir, más o menos entre unos 24 y 48 horas después del parto. ¿Qué quiere decir eso? Que es el elixir de la vida. O sea, es la leche más importante en la vida del ternerito. Lo mismo pasa con las mamás hacia sus bebés. Mira qué tan importante es. El calostro bovino está altamente recomendado tanto por nutricionistas, científicos y por todas las personas encargadas para darle solución a nuestras defensas. ¿Qué te parece esta maravilla de producto? No, me parece genial. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios que voy a empezar a tener cuando empiece a consumir este producto? Muy bien. Mira, Manu, las personas, la recomendación es para que aquellas personas que ahorita, por ejemplo, con el COVID, que ha sido una de las grandes dificultades en la salud, es esencial para levantar todas esas defensas, para que nuestro sistema inmunológico se pare, se levante. Entonces, aquellas personas, de pronto te identificas que en diferentes situaciones, por cualquier razón, hay personas que les da mucha gripa. Sí, sí, que le dan, pues uno dice, no, a mí me da una al año, pero hay personas que se pasan de mes en mes con la gripa. Exactamente, sí. repiten hasta 4 o 5 veces al año. ¿Qué quiere decir esto? Que su sistema inmunológico está bajito de defensas, ¿sí? Las personas que también contraen muchas bacterias, ahorita por ejemplo con el virus del COVID, necesitamos cada uno, mejor dicho, hacernos este tratamiento para subir esas defensas. Bueno, pero otra cosa, esto no solamente se queda aquí. ¿Sabías que el calostro, aparte de subir las defensas y controlar el sistema inmunológico, tiene omega 3, 6, 9? Ah, tiene una propiedad adicional. Son propiedades, exactamente, Manu, son propiedades que juntas son ácidos grasos y juntas hacen un cóctel para subir nuestras defensas y mejorar el sistema inmunológico. Pero yo tengo una pregunta, eso de la lechita, ¿eso a qué sabe? ¿Eso viene en líquido, viene en polvo y qué sabor tiene? Vale, listo. Entonces, para la preparación, esta es una bebida en polvo. Es muy fácil, es como si fueras a preparar una malteada en una solución, en un vaso, ojalá con leche o con jugo, pero de frutas naturales. Ok. ¿Por qué me va a aplicar esto? Aparte de todos los, pues, de todos los niveles de soya, de omega que tiene, que es el 3, el 6 y el 9, el 3, que es el que nos sirve para activar las neuronas, o sea, que funciona en todo mi organismo, la parte del cerebro. El omega 6 es el que nos ayuda a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol. Y el omega 3 y el omega 9 es el que nos ayuda a cicatrizar mucho más rápido la parte de nuestra piel. Entonces, mira todo lo que tiene. Bueno, Pati, ¿y cuánto vale un tarrito de estos? Bueno, un tarrito de calostro bovino en el mercado nos cuesta alrededor de 70 mil pesos. Pero Dominus Natura no solamente nos va a traer uno, ni dos, ni tres, sino 3 por el precio de 1, por los mismos 69.900. Otra cosa importante, Manu y televidentes,
Esto no es una medicina, okay. Esto es un alimento. O sea, usted no se está automedicando, usted está es alimentando su sistema inmunológico. ¿Qué te parece, Mari? Me encanta. ¿Y dónde lo puedo comprar? ¿Cuáles son los teléfonos? Y además que quiero que me cuentes si aparte de ese precio con el que me llevo los 3 tarros, me vas a cobrar el domicilio. Claro que sí, Domino Natura. Solamente por hoy, las primeras 30 llamadas, marcando ya mismo a las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Recuerden, no solo se van a llevar uno, sino 3 por el precio de uno, 69.900, domicilio totalmente gratuito. 322-7172, 300-448-8689. Es un complemento que nos va a durar para un tratamiento por 3 meses. Estamos, mejor dicho, y ahorita con el COVID necesitamos es subir nuestras defensas. Muy bien, entonces, nuevamente, ¿el precio? 69.900 los 3. Los 3. Marcando ya mismo las 30 primeras llamadas. ¿A qué número? Al 322-7172, 300-448-8689. Muy bien, ¿y si los contacto por redes sociales? @dominus.colombia. Perfecto, Nati, muchas gracias. Pati, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y realmente esa última invitación para que las personas tengan este producto, sabiendo que estás diciendo que va a tener el sistema inmune bien fuerte. Bien fuerte. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Manu, y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, aquí en Telemedellín. Continuamos desde Mi Parque, Tu Casa, con estos consejos y hábitos que nos van a ayudar a tener una vida más sana y sobre todo sin limitaciones funcionales. Y ahora les tenemos preparado un tema muy especial y es aquella técnica de la medicina china tradicional, la acupuntura, sí, que tiene muchos beneficios, Manu. Yo no sé si usted algún día se ha practicado esta sí, técnica. Sí, la verdad yo soy de esa onda, a mí me gusta, pues obvio yo no dejo mi reumatólogo, yo no dejo mi médico el hematólogo, porque yo tengo una familia de médicos, ustedes saben, yo tengo un diagnóstico de esclerodermia, pero también de alguna forma traigo a esa familia este tipo de medicina porque siento que también pues todos somos energía y esos punticos que tenemos que a veces se nos escapa y tenemos que de alguna forma darle ese shot de energía al cuerpo también se puede hacer por parte de este tipo de terapia que es como la acupuntura. Pero usted se estará preguntando como Manuela, Juliana, ¿qué es la acupuntura? ¿Qué me van a poner o qué me van a quitar? ¿Cada cuánto se puede practicar? No, ¿quiénes? O sea, mi mamá puede, mi hijo puede, uh-huh, una embarazada puede. Bueno, entonces eso es lo que hicimos, fue hablar con la doctora Cristina Álvarez, quien es la persona que es indicada, pues ella es doctora, pero también es especialista en medicina china y nos va a responder todas esas preguntas en el siguiente video. ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es una técnica que es milenaria y que se ha utilizado durante muchos siglos para muchas situaciones de salud. En la medicina china no hablamos ni de enfermedades ni de patologías, hablamos de armonía o desequilibrio. ¿Qué enfermedades puede tratar? Si tienes alguna situación ya de salud que se manifiesta en tu cuerpo, tipo dolor, que es muy conocida para el cuadro de dolor, si es un dolor muscular, un dolor articular o un dolor emocional, podría utilizarse la acupuntura. También en enfermedades crónicas, en las personas que tienen actividades como que han sido sometidas a quimio o a radioterapia, también funciona muy bien para estabilizar su energía. Entonces son múltiples las enfermedades en las cuales se puede utilizar la acupuntura, más porque es un medio de estabilizar la energía de ese cuerpo. ¿Qué se utiliza en la acupuntura? Para hablar de acupuntura utilizamos el primer material o la primera herramienta que es la aguja. Es una aguja que es mucho más pequeña que las agujas normales con las que te colocan una inyección o con las que te sacan sangre. Es una aguja de acero inoxidable que es de único uso y que se utiliza para poder llegar a los puntos específicos de acupuntura. Entonces cuando hablamos de los puntos hablamos de unos meridianos. Es como si tuvieses una ciudad y en la ciudad hay calles y carreras. Por ahí
transita la energía. Entonces, en nuestro cuerpo están los meridianos por donde transita la energía. Con la aguja lo que buscamos es llegar a ese punto específico donde hay un atascamiento o un trancón, como lo diríamos por calles y carreras. En este caso hay un bloqueo de la energía, ponemos la aguja, desbloqueamos la energía o tonificamos la energía que se necesita. ¿Quiénes pueden recibir estas aplicaciones? Podría ser para todo tipo de personas. Lo más importante es hacer una valoración específica por un especialista o un médico antes de empezar a utilizar esta técnica. Y pueden incluso en niños se pueden aplicar o en adultos también se puede aplicar. Lo más importante es que haya la situación específica que se necesite con el diagnóstico específico para aplicarla. Recuerda, buscar un lugar habilitado para realizar este tipo de actividades, que esté guiado por un profesional de la salud que esté adiestrado para utilizar las agujas. Que haya una evaluación antes de la aplicación para saber qué tipo de enfermedades tiene y cuáles serían los elementos que se podrían utilizar. Muy importante lo que escuchábamos en la nota, y es que tenemos que estar preparados, tenemos que visitar una persona que realmente esté calificada para esto, porque esto no es algo como tan sencillo de hacer. A veces nos podemos asustar al ver esas agujitas, Manu, pero yo creo que los beneficios sí. Y la sensación que se siente después es tan bella. Vea, yo se los digo, yo tengo un diagnóstico, como se los decía, de esclerodermia, que eso es exceso de colágeno en la piel, lo que hace un endurecimiento, y después del trasplante que tuve, pues obviamente mi piel ya es más blandita y le tenía pavor a las agujas. O sea, yo decía, no, por favor, porque me dolía mucho. Y como se los dije, realmente creo en ese tipo de medicina, lo he hecho, he ido, y no duele. La verdad, no duele. Hay unos puntos que uno dice como que, ay, sí sentí un poquito, pero no hay dolor. Y lo que hace uno, de alguna forma, si ustedes se atreven como de pronto a hacerlo, uno ve cómo la agujita de alguna forma empieza a vibrar, así yo tenga mi respiración quieta, entonces cómo la energía también se empieza a mover. Yo tengo una experiencia muy positiva. Yo sufrí por ahí 4 meses de una alergia que tenía en todo el cuerpo. Sí. Y le voy a decir, fue precisamente la dermatóloga la que me recomendó la acupuntura. Y fue inmediato, o sea, ella obviamente me daba pues como el tratamiento, pero fue una cosa que yo a los 3-4 días yo ya estaba con mi piel común y corriente. Claro, pero mira lo importante que acabaste de decir, seguiste el tratamiento de la dermatóloga, obvio, pero adicional, paralelo, estabas haciendo eso en medicina china. Pues bien, seguimos con más porque como se los dije al principio del programa, también íbamos a hablar de ejercicio. Juliana, usted hace ejercicio y cuando lo hace, ¿usted piensa en algún momento de hoy voy a hacer un ejercicio o un entrenamiento enfocado al fortalecimiento? Manu, vea. Le voy a ser sincera. Como muchas mujeres, nosotros cada que vamos a hacer ejercicio, ¿qué pensamos? Ay, queremos bajar de peso. Ay, no, es que mira el abdomen. Ay, mira este gordito. Pero de verdad, nunca pensamos en el fortalecimiento. Como que nos da locha o pensamos que vamos a sacar músculo con eso. Y hace poco un especialista me decía, Juliana, mire, no es solamente para fortalecer el músculo. Más adelante, cuando usted ya tenga unos años, ¿sí?, eso le va a ayudar también al equilibrio. Con eso, mejor dicho, Manuela, me convenció. Sí, ahí es cuando tenemos que decir que el ejercicio pues es un mundo muy grande, muy amplio, y no solamente tenemos que pensar en la parte cardiovascular, en la parte de fuerza, en la parte de rebajar o subir kilos, sino fortalecer esas articulaciones, fortalecer los músculos, fortalecer todo lo que tenemos, esta maquinaria, para que podamos hacer otro tipo de actividades. Por eso el entrenador Juanes Ochoa nos hace la siguiente rutina y las siguientes recomendaciones para poder basarnos en este fortalecimiento físico. El fortalecimiento es un entrenamiento que se hace específico en ciertos grupos musculares buscando hacer activaciones que permitan adelante hacer trabajos de fuerza y evitar lesiones musculares. Uno de los músculos principales a la hora de hacer entrenamiento de fortalecimiento en la musculatura core. ¿Cuál es la musculatura core? Toda la musculatura abdominal, la musculatura de los oblicuos y la musculatura de los paravertebrales, que son los músculos que rodean la columna. ¿Esto por qué? En esta zona está el centro de gravedad. Ahí
es donde el cuerpo decide a qué lugar va a mandar las fuerzas. Entonces, si esta zona no está fortalecida, si esta zona no es fuerte, con el tiempo las fuerzas van a ir a lugares diferentes, a donde no tienen que ir, van a generar lesiones y no van a generar activación muscular del músculo que se requiere trabajar. Hay un ejercicio muy importante cuando estamos haciendo trabajos de fortalecimiento y son las planchas. Y hay una tensión o un tipo de contracción muscular que se llama isometría y es la capacidad que tenga el músculo de sostener tu peso sin hacer movimientos, solamente tensionando. Entonces, la isometría en las planchas es muy importante porque recluta fibras musculares de todo el cuerpo, pero en esta parte, que fue la que les señalé, está toda la tensión. Uno de los ejercicios más importantes, cuadrupedia o en cuatro, apoyado en rodillas y manos, y vas a llevar la mano derecha al frente y la pierna izquierda. Esto va a generar una inestabilidad por biomecánica. Entonces, desde el abdomen y desde las lumbares, voy a controlar esa inestabilidad haciendo movimientos, generándole más dificultad al cerebro, que él tenga que reclutar fibras del glúteo, de la zona lumbar y de la zona abdominal, porque si no, me voy a caer. Entonces, si yo me concentro, si soy consciente de ese grupo muscular, voy a hacer activación en esa zona. Va a ser una zona fuerte que me permita recibir cargas en los músculos adecuados. Es importante aclarar que los tiempos, las repeticiones y la carga en los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura core dependen mucho del nivel del entrenamiento, de la historia deportiva de la persona y del objetivo que tenga, con el fin de no ir a incurrir en un error por sobrecarga de entrenamiento. Unos ejercicios muy pertinentes, fácil de hacer desde su casa para todas estas personas que este año decidieron y se comprometieron a fortalecer su cuerpo. Yo le voy a bajar ese videito para que usted pueda hacer todos sus ejercicios de cuadrupedia, para que esté bien juiciosa y pueda fortalecer todo su cuerpecito. ¿Listo? Testigo todos los televidentes de que usted quedó con ese compromiso. Mami. Bueno, muy bien. Veíamos esa rutina, veíamos la parte de la medicina china y veíamos también esa recomendación que nos da hacia la oftalmóloga, donde todo lo que hacemos es que buscamos, ojo, a ese profesional que nos ayuda a tener o un lineamiento de hábitos saludables o nos da esas buenas recomendaciones que puede hacer uno esos cambios y no hacerlos porque Pepito no lo sugirió, porque el vecino o porque a mi mamá le sirvió, ¿cierto? Bueno, y otra cosa que está como una mala costumbre que estamos como adquiriendo y es, estamos comprometidos con hacer ejercicio, entonces buscamos en las redes sociales cualquier rutina y pensamos, y es el primer día y nos vamos con una rutina súper ambiciosa y al otro día no nos queremos ni levantar y no sabemos cuánto peso podemos cargar, cuánta grasa podemos quemar en nuestro cuerpo, por eso es tan importante que siempre estemos acompañados de un especialista. Muy bien, así es, buenas recomendaciones, la verdad que estábamos viendo hoy en Mi Parque Tu Casa y precisamente les digo de ustedes que saquen papel y lápiz porque vamos a hacer después de este corte una receta que es muy sencilla, muy saludable y que puede ser un perfecto snack para las tardes, así que ya volvemos aquí en Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Yo les dije ahora que sacaran papel y lápiz para escribir los ingredientes, pero como ya tenemos la tecnología y tenemos el celular, ¿qué tal si saca y acomoda su cámara para que podamos conocer ahorita los ingredientes que vamos a preparar? Porque vamos a hacer un parfait y va a ser Lina Caicedo, coach nutricional, cocinera saludable, quien será la persona encargada de decirnos cómo preparar esta delicia y decirnos por qué es saludable. Bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo vas? Gracias, yo feliz de poderlos acompañar y estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo esta receta que es deliciosa.
Bueno, cuéntanos qué ingredientes necesitamos para esta receta que tú nos traes. Bueno, este parfait y todos los parfait, pues en general son muy versátiles porque tú les puedes poner los ingredientes, pues que desees, ¿cierto? En esta mañana le vamos a colocar hojuelas de avena y hojuelas de quinoa. Sí. Le vamos a poner también semillas de chía, sí, semillas de calabaza, le vamos a poner coco deshidratado y le vamos a poner dos clases de frutas que serán fresas y banano, y obviamente estará acompañado por yogur griego y miel. Aunque por aquí también tengo unos arándanos, porque si ustedes, como les decía, si ustedes quieren, pueden ponerle la semilla que le guste. ¿Qué le gustó la semilla de girasol? Pues maravilloso, también se la puede poner. Muy bien. Si yo quiero, Lina, reemplazar el yogur griego, lo podría hacer, porque no todas las personas pues les gusta el tema pues de la lactosa y quisieran preparar de alguna forma esto. ¿Hay alguna, sí, posibilidad? Claro que sí, claro que sí. El parfait, como te decía, es una receta que permite hacer muchas variaciones. Necesitamos que quede espeso el líquido porque el parfait tiene como capas, ¿cierto? Como, sí, pisos. Entonces vamos a necesitar que quede espeso y podemos, por ejemplo, perfectamente espesar una leche de almendras con semillas de chía. Entonces nos va a quedar súper bien y de pronto la gente que prefiere no comer lácteos, pues entonces esa es una muy buena opción. O agua también. Pero le digo pues que con el yogur griego eso queda delicioso. Delicioso. Divino, así es. Entonces, vamos a primero a preparar y hacer como la granola. Sí, exactamente. Vamos a preparar la granola casera, que es súper importante porque a veces optamos por granolas que no le conocemos muy bien los ingredientes y terminamos haciendo una receta que queremos que sea saludable en una receta muy poco saludable por lo que le adicionamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la granola, como decías, y para esa granola la podemos hacer de dos formas. La podemos hacer o caliente, salteando los ingredientes, o la podemos hacer como la vamos a hacer aquí, que estamos en el parque, de manera más informal, delicioso. Entonces vamos a combinar primero las hojuelas, que son hojuelas de avena y hojuelas de quinoa. Las vamos a mezclar. Si quisiéramos saltearlas, pues ese es el momento, y lo hacemos hasta que quede doradita. Vale, aquí lo que hacemos es que estamos revolviendo muy bien estos dos ingredientes y le vamos a empezar a adicionar los ingredientes en la proporción que nos guste. Si a usted le gusta más las semillas de chía, póngale más semillas de chía. Lina, me vas a hacer un favor, vas a rodar el tarrito para que perfecto, para que se vea mucho mejor. Entonces, ahí que estamos poniendo, estamos mezclando la avena en, sí, hojuelas, y la quinoa en hojuelas, que son dos cereales maravillosos, pero adicionalmente uno aporta mucha fibra y el otro nos va a aportar también mucha proteína. Bueno, entonces ahora le vamos a poner una cucharada de semillas de calabaza, que es maravillosa, rica en aceites muy buenos. Por aquí tengo unos pistachos, si usted quiere y le gustan los frutos secos, también le puede poner almendras, pistachos, pecanas. Le vamos a poner coco, si no le gusta el coco, se lo omite. O sea, nada de lo que estamos diciendo aquí es... tiene que ser así para que la receta no salga. La mejor receta es la que a ti te guste y con la que te sientas satisfecho, ¿cierto? Por ejemplo, aquí también trae un poquito de canela, le podemos poner canela y revolvemos todo lo que es de la granola. Como lo decías ahorita, pues esa es una forma como sencilla y otra forma de hacerlo, pero también lo podemos poner en el sartén y dejar que doren todos estos ingredientes. Así es, que doren, que salteen. Una vez estén salteadas las hojuelas, entonces le agregamos todos los otros ingredientes para activarlos más con el calor, pero si no tenemos calor o no tenemos estufa, no hay ningún lío, también la podemos hacer así. ¿Vale? Digamos que todos estos alimentos que tenemos aquí se pueden consumir de la forma más natural posible. Por ejemplo, el lunes digo, bueno, voy a hacerme como esta preparación, voy a tenerlo para varios días, de pronto no cuento con mucho tiempo, puedo hacer esta preparación y luego guardarla. O sea, esta granola es buenísimo para guardarla en un frasquito, no tienes que refrigerarla, la guardas y te va a funcionar perfecto. La puedes tener en el carro, en el bolso, que a veces tenemos un snack y de pronto no encontramos nada en la calle, o como ahorita, por ejemplo, por temas de
pandemia nos da como susto parar y comprar cositas, pues este es súper bueno para los viajes y puedes, claro, si quieres le puedes poner chispitas de chocolate, depende pues de tu proceso, ¿cierto? Y de si quieres bajar de peso, si te estás cuidando o si no te gusta, todo va a depender. Claro, porque esta mezcla la podemos guardar, digamos, en un recipiente como el que tienes ahí de vidrio. Y lo que hacemos es que con las bolsitas hacemos las porcioncitas y lo que podemos tener en la cartera o en la lonchera, pues que utilizamos. Muy y te sirve pues también para completar otras recetas, por ejemplo, la granola también se puede comer perfectamente con en un omelette, por ejemplo, yo he visto omelette de granola también que quedan súper ricos, depende de los ingredientes pues que le colocamos, listo. Aquí le vamos a colocar miel, normalmente las granolas nos gustan dulzaditas y sobre todo en la mañana o cuando va a ser de pronto un postrecito o antes de entrenar, pero si eres diabético o no estás consumiendo algún tipo de azúcar, pues la puedes dejar así o simplemente le puedes poner también un poquito de stevia, sería como la otra opción. Aquí le vamos a colocar una cucharita de miel y lo que nos va a hacer es que nos va a compactar también o a juntar todos los ingredientes. ¿Listo? La mezclamos muy bien, miramos que sea miel de verdad, es muy importante mirar los ingredientes de los productos que consumimos porque a veces queremos consumir miel pero resulta que lo que compramos es azúcar y tiene un poquito de miel, entonces es súper importante también mirar los ingredientes, entonces que sea una miel de abeja pura o una miel de agave también puede funcionar súper bien. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es compactar un poco la receta. A fueguito lento, ¿cierto? Sí, a fueguito lento para que no se nos vaya pues estamos sometiendo al calor. Y ¿no? si lo hacemos así natural, que quede bien mezclado los ingredientes. Exactamente, súper importante eso. Porque pues aquí lo estamos haciendo paso a paso, tranquilas, conversando, pero eso se hace en un momentico y uno tiene, puede tener la preparación y es solamente mezclar y listo, se fue. Y también puede ser una buena opción de uno se lo pueda llevar para el trabajo, en este caso las personas que están saliendo a trabajar, puede ser esa opción de desayuno también, ¿cierto? Así es, claro que sí, es una muy buena opción de desayuno, tiene muy buen aporte de proteína, de grasas saludables y algo de carbohidratos también. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a emplatar el parfait, ¿verdad? Vamos a comenzar con la capa de, o la primera base, que será el yogur griego. El yogur griego, a diferencia del otro yogur, es muy rico en proteína, adicionalmente tiene menos azúcar y tiene menos sodio, y fuera de eso es un poco más espeso. Entonces, le ponemos la base de lo que queramos. Digamos que este recipiente en el que yo lo estoy haciendo es muy generoso, es muy grande, aproximadamente como para dos porciones, pero quería pues que fuera un poquito más grande para que quedara bien el registro. Mejor dicho, nos hizo las dos porciones, sí. La de Manuela y la mía. Perfecto, claro que sí. Listo, entonces ahí empezamos a mezclar, a poner la primera capa de granola. Aquí hice bastante reguero. Tranquila que ahora las ardillas del parque vienen a... Pachita viene ahorita a pasar revista. Qué rico. Sí, como les decía, esta es una porción generosa, ¿no? Generosa para más o menos dos personas. ¿Listo? Si en este momento querés de pronto ponerle un poco más de frutos secos, porque tu requerimiento, como hablábamos ahora del ejercicio, los requerimientos son diferentes cuando uno va a entrenar, entonces le ponemos un poquito más de frutos secos, o si necesitas más grasa, entonces le podemos poner las semillas de girasol, como podemos jugar mucho con lo que queramos, con lo que nos guste y con lo que necesitamos. Ahora le vamos a poner las frutas, la idea es que cuando vayamos a comer frutas siempre comamos una o dos frutas máximo y no combinar las cítricas con las dulces, es muy importante eso para tener una mejor digestión. Tampoco es muy saludable sentarnos a comer siete clases de frutas, que a veces pensamos, ay no, esto es muy saludable, me voy a comer una ensalada de fruta, y a veces no es tan saludable, entonces es mejor comer una fruta o hacer una sola porción de fruta. Por ejemplo, yo aquí, voy a correr esto aquí para que lo veamos mejor. Yo aquí estoy picando tres fresas y tengo aquí medio banano también picado, entonces ahí hice una sola porción de fruta. Perfecto. ¿Listo?
También podemos poner la fruta que usted más le guste. Hoy traje banano y fresa porque es como las que más nos gusta para desayunar, ¿verdad? Las más apetecidas. Sí. De verdad que a mí el banano, esa combinación de banano y fresa me parece. Además que el banano le da ese dulcecito a todas las comidas, eso es delicioso. Así es. Así es, vamos a ponerle otra fresita para adornar, porque como estamos hablando que estas son dos porciones, entonces podemos perfectamente hacerlo. Lina, esa invitación para que las personas sean creativas, para que entiendan que esto es una de las muchas opciones que hay para uno poder comer saludable. Así es, así es. Si no nos quedemos siempre con la misma forma de preparar los alimentos. Gracias a Dios en nuestro país contamos con una tenemos demasiados alimentos para comprar, muchas frutas, muchas verduras, contamos con frutos secos, con semillas, así que empecemos a disfrutar todas esas cosas que encontramos. ¿Hace cuánto, por ejemplo, no está de moda las semillas de calabaza, las semillas de girasol, y nos estábamos perdiendo de esa maravilla? Así que empecemos a incluir todos esos alimentos deliciosos, naturales, en nuestra alimentación, y más en este momento que necesitamos tener un organismo desinflamado, precisamente para evitar cualquier tipo de complicación si algún bicho llega a nuestro organismo. Lina, muchísimas gracias por esta receta. Esperamos que a nuestros televidentes les vaya muy bien. Sí, regálanos tus redes sociales para que se puedan contactar contigo. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Lina Caicedo _saludable. Ahí todos los días compartimos recetas y tips de vida saludable para que me sigan y no se lo pierdan. Muy bien, Lina, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, y ahorita vamos a rifar a ver quién se va a comer eso, porque eso quedó delicioso. Muchas gracias por estar acá. A ti. Muy bien. Juli, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te sentiste en mi parque de tu casa? Además, porque el espacio es hermoso, tenemos a unos cantantes ahí en esos árboles, tenemos a Pachita, tenemos a toda una familia que hace parte del canal Parque Telemedellín, que como les decimos siempre, en pocos días, esas puertas se van a abrir para que ustedes puedan disfrutarlo. Y es un espacio que nos recarga de energía, un espacio en el que podemos conversar, en el que nos podemos meditar, podemos venir a leer, sí, hay un relajarnos. Montón de cosas que hacer acá. Entonces nosotros los vamos a estar esperando. Manu, muchísimas gracias por esta invitación. La espero nuevamente por acá. Claro que voy a venir con estos invitados tan cálidos que usted tiene, y además, ¿vio?, que usted sabe que este año viene con un propósito, es de tener más hábitos saludables. Me encanta, muy bien. Así como Juli, ustedes, ese es el propósito para este 2021, tener hábitos saludables. Así nos despedimos de mi parque, tu casa. Recuerden que mañana ustedes tienen una cita a las 9:35 de la mañana con repetición a las 5 de la tarde. Chao, chao. Chao.